siento muchísimo, pero no. O sea, me niego en rotundo. ¿Por qué? Porque no me sale de la polla. Y porque hace mucho calor y estoy de mala hostia. ¿Vale? No, fuera coñas. Os voy a dar cuatro motivos muy sencillos por los que no voy a hacer el reto de las 10.000 calorías y por el que me niego. Motivo número uno. Porque va a ser un epic fail. Motivo número dos. Porque no me apetece. Motivo número tres. Por salud. Motivo número cuatro. Por objetivos. Motivo número uno. Epic fail. Porque sé que no voy a ser capaz. Es decir, no peso 70 kilos. las dos veces que necesitaba así un día de descontrol así total y demás y eso y descuidar la dieta y demás y todo eso, lo he realizado como un par de veces y he contado calorías así por curiosidad, habiendo entrenado como un cabrón haciendo HIIT, más de 40.000 pasos, entrenamiento duro de fuerza y demás, y a lo sumo habré llegado a 7.000 calorías ese día, y ya en plan, no tenía ganas de comer, ya me sentía mal, dormí fatal, entonces, o sea, no voy a llegar a 10.000, ¿sabes? Simplemente eso engancha y entronca con el motivo número 2, porque no me apetece, y eso simplemente porque no me apetece. De hecho, o sea, yo tengo el estómago tan cerrado ahora con tan pocas calorías y demás que si hago eso, la puedo liar parda, o sea, me puede dar un chungo, en serio. Eso ya va por el tema salud, pero bueno, no me apetece de verdad, o sea, no, si yo con la dieta flexible, eso me da, sobre todo ahora me he dado cuenta de que no necesito hacer esas burradas, en serio, si en cuanto ha pasado la prueba de puesta a punto, que he hecho hace poco, y he empezado a hacer dieta flexible de nuevo, o sea, incluir ciertas salsas y demás, incluso las especias, en serio, tío, alimentos así con un poco más de sodio y demás, yo con eso tiro, pero perfectamente, en serio, no me hace falta nada más. Luego es eso, que es comer por comer, tío, no sé, 10.000, o sea, si ya 7.000 ya me costaba y ya llegaba que no tenía ganas de comer más, o sea, 3.000, o sea, no puedo, pero si soy un puto flaco, ¿dónde coño me meto todo eso, tío? En serio, no, a mí no me cabe eso, y eso, o sea, no me apetece, si ya, lo que acabo de decir, con 7.000 voy petado, con 10.000, o sea, es que no llego, y además, o sea, no es comer por comer, ¿no? Es como, y para comer, a mí me gusta comer, evidentemente, ¿a quién no? Pero me gusta comer cosas que pueda disfrutarlas, es decir, o sea, yo tengo mis calorías así de mantenimiento y demás, yo con mis calorías de mantenimiento soy feliz porque no necesito nada más, estoy dando al cuerpo lo que necesita, entonces voy saciado y demás, en volumen ya es que me cuesta comer. Evidentemente estoy en superávit calórico, entonces me cuesta comer, incluso le cojo asco a la comida. O sea, con 10.000 calorías, es que no, o sea, y encima comer para no disfrutar de la comida es como comer por comer, tío, no le veo ningún sentido, en serio. A lo mejor en algún futuro, yo qué sé, que se me vaya la pinza o que cuando gane 100 kilos de masa musculosa, ¿te imaginas? Y que tenga un metabolismo booster, pues a lo mejor ahí digo, pues mira, oye, o sea, no me supone nada 10.000 calorías. Pero en principio no, o sea, ¿no? Luego, el tema de salud, pues eso, que es una auténtica burrada, eso te deja destrozado completamente, o sea, si yo con 7.000 calorías no duermo bien, al día siguiente tengo un dolor de cabeza brutal, un sequerón brutal, no, o sea, no sé, además que eso te destroza por dentro, hombre, o sea, no, me parece una auténtica burrada, siento defraudaros, pero en serio, o sea, yo, si algo promuevo, sobre todo en este canal, aparte de que a lo mejor algún día sí meto un cheat meal y eso, pero ya ves que pocos, que yo soy una persona muy estricta en ese sentido. Entonces, coño, o sea, no, me gusta comer, ya he dicho, pero ¿qué significa para mí gustarme comer? No, tío, o sea, por salud, de verdad, si algo promuevo en este canal es eso, o sea, ante todo salud, siempre, 100%, o sea, no sería propio de mí, eso por otra parte. Y luego, el último motivo, por cuestión de objetivos, o sea, si hago eso ahora, después de lo que me ha costado conseguir este punto de definición, todo el sudor, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, que no os imagináis lo que he sufrido como un puto cabrón para llegar a este punto, y el dinero que me he gastado sin tenerlo porque no soy rico, es como, hostia, y ahora coger y en un día cargarme la mitad de los resultados y pegar, o sea, si ya solo por incluir ciertos alimentos y demás y empezar a beber agua normal después de la prueba de puesta a punto, ya o sea, estos días he retenido bastante y he cogido algo de peso, creo. Y no tengo el punto que tenía. Hasta la siguiente puesta a punto no lo voy a recuperar, creo. O sea, si me meto un 10.000 calorías,
qué me cargo todo, tío? Me lo llevo todo por delante, en serio. De verdad, y eso para mí es lo primero. Antes está mi salud y los objetivos, que es ahora mantener el porcentaje graso y empezar a subir poco a poco. Hacer eso es que, o sea, ¿para qué me ha servido entonces todo el sacrificio? No, me parece una burrada enorme, en serio. Me parece un retroceso, un paso atrás en mis objetivos. Y una cosa es relajarte un día, una semana así y demás y eso, y pegarte una semanita así más de relax y comiendo algo más o comiendo lo que te apetece simplemente y ya está. Pero, y entrenando duro y eso, pero hacer un 10.000 calorías, tío, eso te destroza entero. Y a mí me va a destrozar en cuanto a el ego delante de vosotros, porque la voy a cagar, ya lo he dicho. Me va a destrozar la salud, se va a cargar mis objetivos y no, así que por eso simplemente, ¿vale? Me niego y no sé, tío, espero que lo entendáis. Otra cosa, tío, otra cosa, ¿por qué me pedís todo eso, tío? Yo entiendo que os da morbo y todo eso y demás, y todas esas gilipolleces. Os da morbo así ver a un tío ahí comiendo ahí hasta reventar y ponerse cerdo después de haber sufrido como un cabrón. Pues no, no lo vais a conseguir conmigo, no. Vale, no, fuera, en serio, fuera coñas. Que, no sé, tío, pedidme otra cosa, pero no me pedáis que haga eso, ¿vale? Así que nada, bueno, simplemente eso, vídeo informativo, chao.